Hello, hello, Gladys, how are you? ¿Cómo está? ¿Cómo la pasó el fin de semana? Muy bien, muy bien, excelente, descansando. Qué bueno, me alegra saber que estuvo descansando. Qué bueno, qué bueno, igual por acá. A ver, a ver, también tenemos a Jacqueline. Hi, Jacqueline, how is going? Hi, Miss. Hi, how are you? ¿Cómo estuvo su fin de semana? I very easy. I work, I work. Uh, my weekend. I work in the weekend. Algo you? así. Oh, you work during weekend. Muy bien. Yes. Wow. Eso me imagino que estuvo súper pesado o no. Espero que no. Sí, sí. Yes. Oh, pero espero que se haya divertido también. Porque a veces tenemos trabajo pesado, pero nos divertimos, ¿verdad, Jacqueline? Qué bueno, también por acá tenemos a Morena y a Alfa. Good night. Good night. Good evening. How are you? How are you today? Good night. Thank you and you? Good. Good to have you here guys. Feliz de tenerlos por aquí. Qué bueno qué bueno, qué bueno los tenemos por acá a ver a ver no pues just on time vamos a encender por acá la camarita ya son 8 o'clock in the evening verdad ya son las 8 en punto ahí estamos aquí ya estamos varios qué bueno verlos. Qué bueno. ok, guys. Hello and welcome to your class. Ahí bienvenidos a la clase. ¿Cómo la pasamos el fin de semana? How was your weekend? Me lo pueden escribir por el chat de los comentarios también. Tuvimos. We had a good weekend, an excellent weekend, a perfect weekend or a bad weekend. It's okay too. Pero todos en los comentarios comentándome cómo estuvo su fin de semana para comenzar el día de hoy. A ver, a ver, ¿cómo lo comenzamos? Ahí, ahí, en los comentarios. Quiero ver qué tal estuvo nuestro fin de semana. ¿Podemos escribir good? ¿Podemos escribir bad? It's okay. También podemos escribir qué. Podemos escribir una palabra de lo que hicimos. A ver, a ver. Excellent weekend. Perfect. Muy bien. What about the others? Quiero ver cómo nos fue a los demás. Hey, welcome for the ones who are joining us. Ahí hey, bienvenidos a los que se nos están uniendo. Estamos ahorita contando cómo nos fue durante el fin de semana. How was your weekend? Así que ahí me están escribiendo por el chat uh, cómo nos fue. Podemos escribir que nos fue bien. What's a good weekend? También podemos decir que, que tuvimos un mal eh, fin de semana. That's fine too. Y podemos escribir que algo en específico. ¿Verdad? Si estuvimos trabajando, podemos decir I was working. A ver, a ver, por acá me dicen, excelente, Ever. Ever dice my weekend was interesting. Very good. Muy buena manera de tener un fin de semana, ¿verdad? Vamos a ver. Welcome, welcome, welcome to everybody. Eso, I was working, dice Jacqueline. Oh. I am resting, no? Oh, Morena is still resting. O sea, ella desde el fin de semana viene descansando. Súper bien. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Very well. Súper bien, Sonia. Tuvimos un muy buen fin de semana, ¿verdad? In my case, it was a very calm and resting weekend. ¿Qué les quise decir? Que en mi caso también fue un muy calmado y descansado fin de semana, ¿verdad? Eso, eso, muy bien. Muy buenas aportaciones las que tenemos el día de hoy. Entonces, guys, welcome, welcome to your class. Me alegra que estén por aquí. We're happy to have you here. Y pues el día de hoy comenzaríamos nuestra clase que, number seven, today is class number seven. Así que seguimos en la plataforma, ¿verdad? Seguimos trabajando con la plataforma y vengo acá a hacerle las mismas preguntas de siempre. Cómo vamos con la plataforma? Estamos teniendo algún problema en específico, algún ejercicio? Háganmelo saber right now. Si tenemos algún problema, ejercicio, duda con la plataforma, guys, it's your time to ask. Ahorita díganme, pregúntenme. ¿Cómo vamos? Yo no he tenido tiempo, pero hoy hoy voy a complementar una parte. Súper Thank you, thank you for letting me know. Muy muchas gracias. No se preocupe, mire, sabemos que también tenemos responsabilidades, así que, no worry. Solamente que, pues, si se puede poner a trabajar, súper bien, así ya rapidito le avanza, no se preocupe. Gracias. Ya sabe, ya sabe. Y le, And Lexi, what about the others? ¿Tenemos algún problema con un ejercicio en específico? Lo podemos resolver really quick. Y Así de esa manera ustedes pueden seguir avanzando. Aunque yo creo que no, ¿verdad? Porque aquí no, yo sé que este grupo es pero calidad de estudiantes, ¿no? Así que... Aquí ya que algunos sé que vamos por la sección número 5, si vamos todavía por la sección número 3, no se preocupen, tenemos diferentes, ¿qué? Velocidades, ¿verdad? Diferentes tiempos, así que no se preocupen, pero sé que de todas maneras aquí vamos súper bien. Ya saben, cualquier duda, pregunta existencial, just let me know, ¿ok? Entonces, continuando el día de hoy, aquí veo que se me están uniendo más personas, súper duper. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Today, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Pues para comenzar, para ver que tenemos aquí que una nueva semana, comenzamos con... Uh, miren nada más un tongue twister es lunes de tongue twister un lunes de ¿qué? De, de, de de trabalenguas entonces aquí tenemos uno y an easy one y vamos a decirlo juntos para que eh, podamos que tratar de y mejorar nuestra pronunciación al momento de hablar inglés. Aquí traemos otro trabalenguas con la P. Ten hemos tenido varios trabalenguas con la B. Este ya vamos a ver qué es lo que significa, pero pues tenemos una, un, un trabalenguas prácticamente difícil. Así que sé que lo vamos a hacer a la perfección. Vamos a ver primero traducción y pronunciación. Vamos a ver qué tal. Comenzamos con pronunciación y dice: "Berry bought butter, but the butter was bitter, so Berry but better butter to make the bitter butter better." Vamos despacio primero, ¿verdad? Aquí podemos decir Berry. Porque a veces eh, esta doble T es como una R, pero si quieren pueden decir Betty. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought, Betty butter, to make the bitter butter better. Está un poco complicadito, ¿no? Vamos a ver qué es lo que significa en español. Comenzamos con Betty, ¿verdad? Nombre de persona. But, but. ¿Qué es este but? Este es compró. Nosotros sabemos que el verbo comprar es buy, ¿verdad? Yo compro, I buy. ¿Qué? Eh, I buy a new cell phone. Yo compro un nuevo ¿qué? Eh, celular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo digo yo compré? En tiempo pasado utilizo bought, bought. Entonces, este es de compré pasado. Entonces vemos que Betty compró butter, que es butter mantequilla. Compró butter, pero que la mantequilla era bitter. Bitter ya no es ni dulce ni, eh, ni ácida. Bitter es amarga. Bitter. Entonces la mantequilla estaba amarga. Así que Betty compró mejor mantequilla para hacer la mantequilla amarga mejor. Vemos cómo está este trabalenguas. Prácticamente es una historia, pero eh, en trabalenguas. Otra vez pronunciación con Betty. Vaya. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. A ver, a ver, comenzamos con aquí, volunteers. Si tenemos algún voluntario que quiera comenzar a decir el trabalenguas, good for you. Vamos a hacerlo. Y si no, pues podemos elegirlo también. No hay problema. ¿Qué dicen, guys? ¿Les gustaría a ustedes ser algún voluntario? Uh, Mi teacher. Uh, Mi teacher. Ay, ay, ay. Tenemos varios voluntarios. Me encanta. Veo que tenemos a Sofía, a José, Leonardo. ¿A quién más tenemos? Primero, ah, teacher. ¿Usted dijo primero, José? Yes. Ah, ok. Oh, no, Isaac. Isaac, ¿usted estaba hablando? ¿O era José? Isaac. Oh, Isaac, imagínese, es que lo confundí con José. Ok, Isaac. Sí, yo escuché ahí la voz de un caballero. Entonces, Isaac, vamos con usted primero, luego va Sofía y seguimos con José. Qué bueno que tenemos volunteers. Ok, Isaac, cuando usted quiera. Bueno, ahorita. Very bad, but. No, pero me no, se preocupe, estamos comenzando. But... Very bold. Better, but the better was better. <laughs> so very bad, better, better, to make the better, better, better. Your word. Excellent. No mire <laughs> de todas estas, sabe qué, solo esta le puedo decir que tuvimos ahí el altercado, verdad? Que siempre pasa cuando pronunciamos muchas palabras que se parecen, así que no se preocupe Isaac. Beer. Peter está ahí la pronunciamos con i Peter pero sí está confuso verdad sí bastante sí pero esa es la idea así mire nosotros nuestra nuestra lengua ya comienza a trabajar en el nuevo idioma así que por algo se comienza Isaac muy bien muy 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 bien thank you ahora seguimos con nuestra amiga Sofía Sofía está lista Yes, teacher. <laughs> Excellent. She's always ready. She's siempre está lista cuando quiera. Okay. Very bought butter, but the the butter uh, was bitter. So very bought better butter to make the bitter butter bitter. Oh, I was so close. Mire, cuando tenemos better, better, de mejor. Better es una e. Better. Excelente, Mire, de ahí, super súper good, todo Sofía. Miren si se dan cuenta, sí. casi solo tenemos el problemita en una palabra. Y por qué es, porque es un trabalenguas y es que tenés, nuestra lengua se tiene que trabar. Así que muy buen trabajo chicos, o sea, ahorita vamos súper bien. <laughs> Thank you, Sofía. Y ahora sí, vamos con nuestro amigo José. Creo que aquí tenemos dos amigos José, ¿no? José Leonardo, are you there? Hi. Hello, Miss. Hello José, are you ready? Yes. Excellent, cuando usted quiera. Ok. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better, butter to make to bitter, butter better. Excelente. Good job, José. Muy buen trabajo. Miren, cada vez más esto está, pero súper, súper, súper. Eh, ¿Cómo se diría? Emocionante. Esto ya se está volviendo emocionante. Muy bien, vamos ahora con Ana. Ana, please go ahead. Cuando usted quiera. Ok. Very bad butter, but the butter was bitter. So very bad butter better to make the bitter butter better. better, better. Excelente, no wow. puede ser. Wow, merece un aplauso. Es amazing. Sí. Aplausos, please. Claps, claps, claps. Wow, yo pensé que nuestra amiga iba a comenzar a rapear ya. Ella con todo. Wow, súper bien. Nos ha dejado. Nos salió otra pitcher. Sí, nos salió otra teacher aquí. La próxima vez aquí vamos a estar dos. <laughs> vamos a estar con Ana. <laughs> súper, súper bien. Qué bueno. Mire, esto es lo suyo. Ya debería de buscar ahí como, como, como canciones así y, y, se, y se nos va a hacer famosa. Aquí vamos a hacer las primeras escuchas. <laughs> Muy bien. Thank you, Ana. Tiene talento, tiene mucho talento. A ver, a ver, ¿tenemos otro volunteer? A ver, último llamado para voluntarios. Veo que, lo, que, que, que hemos sacado la casa por la ventana hoy con este, con este trabalenguas, la verdad. Muy bien, entonces quiere decir que nuestra amiga Ana cerró con broche de oro. ¡Wow! No, es que yo sabía que aquí había talento, guys. Súper, súper bien. Ya nos divertimos, ya platicamos un poco. Y ahora sí, chan, 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 chan. No, nada de eso, ¿verdad? Ya comenzamos con la clase. Así que, welcome everyone to your class number seven. It, today is Monday. Monday what? Let me see. Monday 7. 7, ¿verdad? Ya tenemos el lunes 7. Qué rápido vamos avanzando en el mes, ¿no les parece? Entonces, el día de hoy we are going to discuss a new topic que vamos a estar viendo primero sus objetivos, ¿verdad? Vamos a discutir sobre un nuevo tema. Y si vemos aquí la comparación, tenemos su objetivo en inglés y en español. Para que vayamos viendo su significado. ¿Qué dice nuestro objetivo? By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions such as preposition of time and uppers of time que nos quiere decir que al final de esta clase ustedes los estudiantes y participantes serán capaces de identificar y usar expresiones de tiempo tales como a las, en, alrededor de, tarde, temprano, antes, después y hasta. O sea que son parte de las preposiciones de tiempo y adverbios de tiempo. Esto ustedes ya lo repasaron por la plataforma, así que any question Please let me know. Ustedes ya lo vieron en la plataforma, así que si tienen preguntas, háganlas. This is your moment, guys. Seguimos y comenzamos con algunas de ellas. Time expressions, ¿verdad? Dijimos expresiones de tiempo. Tenemos algunas oraciones que nos van a ayudar a ubicar cuando tenemos que utilizar estas expresiones de tiempo, ¿verdad? Y comenzamos vamos a ver qué es lo que nos quieren decir Comenzamos con la primera que decimos I get up at seven in the morning on Wednesday Miremos bien las expresiones de tiempo tenemos at in and on Miremos muy bien que cuando tenemos, por ejemplo, la preposición at, estamos hablando de una hora en específico, in, un tiempo o del día en específico, y on, un día de la semana, o podría ser, puede ser un día de la semana, o aquí que estamos hablando de fines de semana, ¿verdad? Estamos viendo que va por periodos de tiempo. Ya vamos a ver esto más a detalle, creo que lo tenemos. En la siguiente slide, let me see. Aquí está, así que no se preocupen. Vamos a ir viendo los usos. Todo bien. También tenemos I go to bed. Yo voy a la cama, ¿verdad? Around 10. Cuando nosotros queremos decir, no, pues yo voy, yo me voy a dormir ahí como a las 10, ¿verdad? O aproximadamente a las 10, podemos utilizar este, around, around 10. Around eight o'clock, around nine o'clock, around quiere decir un momento pero aproximado. ¿Qué más? Otra vez un tiempo durante el día in the evening. ¿Qué más? O okay. que week nights Pero ¿qué es este weeknights? Nos quiere decir las noches de la semana, ¿verdad? Prácticamente, pues puede ser que during his weekend nights sería diferente su horario. Durante los fines de semana, ¿verdad? Las noches de los fines de semana. ¿Por qué? Porque a veces, pues las noches de los fines de semana, al no tener mucho que hacer, pues tendemos a dormirnos un poco más tarde, ¿verdad? Pero durante la semana nos despertamos más temprano por trabajo y responsabilidades. Así que, week nights lo podemos utilizar eh, durante las noches de la semana. Veo que. José Vega se está uniendo. Good evening, José. We're happy to have you here. Seguimos con la siguiente oración que dice: I live work early in the afternoon on weekends. ¿Qué nos quiere decir? Yo dejo el trabajo temprano en la prácticamente tarde noche de los ¿qué? Weekends o oh, los fines de semana, ¿verdad? Entonces tenemos, I leave work early in the afternoon on weekends. Yo dejo el trabajo temprano en la tarde noche de los fines de semana, o sea, sale más temprano. Early, ¿verdad? Early. Ya cuando estamos hablando de que salimos temprano. ¿Qué más? I get home late. Late. En la tarde, ¿verdad? Muy tarde. Yo llego a casa súper tarde. ¿Cuándo? At night. Ya vamos a ver eso cuando utilizamos at, in, and on. At night, ¿cuándo? On Fridays. Fridays. I get home late at night on Fridays. Seguimos con I stay up. ¿Qué quiere decir stay up? Cuando ustedes dicen yo me quedo despierto, podemos utilizar fácilmente el stay up. ¿Por qué? Porque stay up es ya que me quedo despierto hasta una hora determinada, así que stay up. ¿Qué más? Yo me quedo despierto until. Otra time expression, until. Until es hasta. Hasta Así que si yo digo, I stayed up until midnight, estoy diciendo, yo me quedo despierta hasta la medianoche on Saturdays, los sábados, ¿verdad? Me quedo despierta hasta la medianoche los sábados. ¿Qué más? Finalmente, I wake up, wake up. Before, afternoon, on Sundays. Podemos utilizar cualquiera de estos dos. Before sabemos que significa antes, before. Y after ya sería después. Entonces, esto recordémoslo siempre porque, bueno, a mí me pasaba bastante cuando estaba estudiando que cuando tenía after, yo pensaba que como iniciaba con a era antes. Y me solía equivocar, pero pues que no les pase a ustedes, ¿verdad? Siempre identificar que before es antes y after es después. Entonces, wake up before noon. Este noon ya viene siendo mediodía. Entonces, si nosotros queremos decir, no, pues yo me desperté y ya era mediodía, ¿verdad? Entonces, I wake up puede ser before noon or after noon on Sundays. Ahí ya cuando tenemos que un día libre, ¿verdad? Y ya queremos descansar, pues nos despertamos tarde. Eso pasa en este caso. Ahora, antes de que nos movamos, me gustaría hacer una aclaración que seguramente ustedes ya saben. Get up and wake up. Sabemos que get up puede llegar a ser despertar, ¿verdad? Get up. Oh, no, lo siento, fue al revés. Wake up es despertar. Wake up es despertar, ustedes se despiertan, pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros nos despertamos, pero no nos levantamos. Nos quedamos ahí un rato pensando, procesando, decimos, no, pues eh, el sueño que tuve estuvo súper loco. Wake up. Pero cuando nos levantamos es ya cuando decimos, I get up. O sea, primero, I wake up, primero despierto y luego me levanto, ¿verdad? First, I wake up and then I get up. Primero me, levanto, me despierto y luego me levanto. Así vamos. Entonces, siempre que vera, veamos get up es de levantarse. De levantarse puede ser levantarse de la cama o levantarse de algún lugar. Pero en la rutina sería levantarse de la cama. ¿Podemos utilizar cualquiera de los dos? Claro que sí. Claro que sí. Así que no se preocupen. Pero primera que, primero que nada, get up sería de levantarse. Y wake up sería de despertarse. Ahora seguimos con expresando clock in time. Clock time. Seven podemos tenerlo de esta manera en números. También tenemos en letras, ¿verdad? Podemos decir simple y sencillamente seven también. Seven o'clock, cuando ya decimos en punto, ¿verdad? Seven o'clock. También podemos decir seven AM, 7 AM, AM, ¿verdad? 7 AM. También podría ser 7 in the morning. En lugar de decir AM, podemos decir, no, pues 7 de la mañana. ¿Qué más? 7 PM, 7 in the evening, in the evening. Ahí está. Hasta aquí espero que todo vaya bien. Si tenemos preguntas, no duden en hacerlas, chicos. No se preocupen. Teacher. A ver, a ver, sí. Me 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 help me. Uh, yo la verdad tengo dudas con at, in y on. Me me conecté un poquito tarde, entonces no sé si ya lo había explicado antes, pero podría volver a hacerlo nuevamente, por favor. Claro, no se preocupe. De hecho, usted está just on time, porque mire, aquí ya tenemos más ejemplos con in. On and at. Today is mostly about them. Casi solo vamos a ver sobre ellos, así que no se preocupe. Hoy sí tenemos un día cargadito de in, on and at. Hasta van a soñar con eso. No, tampoco. Pero sí. Tenemos, tenemos bastante. No se preocupe. Llegamos Gracias. Tiempo. Ok, entonces comenzamos, ¿verdad? Les dije que íbamos a tener muchos ejemplos para ver cuándo utilizamos in, on, and at. Estos que tenemos acá los utilizamos mucho cuando hablamos sobre tiempo, ¿verdad? Expresiones de tiempo, cuándo los vamos a utilizar. Entonces comenzamos con in. Ejemplos de cuándo podemos utilizar in. Por ejemplo, podemos decir. In the morning, en la mañana, en un tiempo en específico del día. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? En un tiempo en específico del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Qué más? También podría ser en meses del año. Ya aquí hablamos, miren, hasta se los voy a dejar como separaditos, ¿verdad? Aquí sería. Tiempo en específico del día. Seguimos. En meses. Ay, aquí está. En meses del año. Por ejemplo, en January. January. ¿Mm? En enero, ¿verdad? Or in December. In. Siempre estamos utilizando in. ¿Qué más? Estaciones. Estaciones del año. In the summer. Puede ser in the winter. ¿En qué? Y en the spring, pero estamos hablando de periodos en específico. ¿Qué más? O oh, también puede ser en un año, por ejemplo. Aquí lo tenemos. In 1970. seven, oh, o in nineteen ¿verdad? In 1970. Cuando estamos hablando de años, un año en específico. Or in the, ¿qué? in the 1990s. In the 1990s. Ya cuando estamos hablando de los 90, ¿verdad? In the 1970s. In the 1990s. Entonces, durante años. Un año en específico utilizamos in. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Mm, oh, décadas. Así como el 1990s. También podemos decir in the 70s. In the 70s. Y es igual. Pero aquí está en letras y aquí está en números. In the 70s. También que estamos hablando de una década en específico, ¿verdad? 70s. Cuando decimos 70s, sería exactamente como este que tenemos aquí. En 1970, ¿verdad? En los 70s. Seguimos que ah, en un que en un century. que es un century? Ya cuando estamos hablando de un siglo en específico, ¿verdad? In the qué. In the 20th century. 20th century. Estamos hablando de qué? De el siglo 20. The 20th century. Ahora, un tiempo verbal también podemos decir in the past. In the future. In the future. Tenemos pasado y futuro, ¿verdad? Ahí, lo vamos a poner para acá. Listo. Esto lo voy a borrar porque siento que estos sí si van juntos, como en años en específico, ¿verdad? Luego tenemos en el pasado y en el futuro. Igual. También utilizamos in. Seguimos con in 15 years' time. In 15 years time. ¿Qué sería esto? En 15 años, ¿verdad? 15 años. In 15 years time. Y también in the Christmas holiday, finalmente. Christmas holiday. Estamos hablando de una celebración en específico. Ian, ya podemos mencionar una celebración en específico, pero quiero que veamos algo. Esta la podemos utilizar también en estas otras. Así que no, no, no quiero que pensemos que simple y sencillamente se puede utilizar una de ellas. Claro que las podemos utilizar también y no vamos a tener ningún problema. Entonces, ¿cómo sería acá? Miren, nada más. En Christmas Day también. Pero acá tenemos at Christmas. ¿Ven acá? Entonces, sí podemos utilizarlas con holidays, no hay problemas, pero quiero que vean las variaciones. Cuando utilizamos in, también le agregamos el artículo de. Podemos, podemos decir, no, pues en las fiestas de Navidad. Escuchan cómo se, se, se lee, en las fiestas de Navidad. En las fiestas. Este de, este the, viene siendo eso en las fiestas. Entonces, por eso es necesario que, que también lo agreguemos, ¿verdad? In the Christmas holiday, en las fiestas de Navidad. ¿Lo ven? Cuando tenemos on, ya solamente decimos que en on Christmas Day, on Christmas Day. Y cuando tenemos at, simple y sencillamente at Christmas, at Christmas. Si se dan cuenta, aquí nos referimos a la celebración, ¿Verdad? Al holiday, a la festividad, al evento. Acá nos referimos al día y acá nos referimos, simple y sencillamente, a la celebración. At Christmas. Simple. Ahí lo tenemos. Tres maneras de decir lo mismo utilizando las diferentes time expressions. Seguimos con on. Tenemos on Monday. Un día en específico, tal y cual lo vimos en el ejemplo anterior. Un día de la semana en específico. ¿Qué más tenemos por acá? O Una fecha en específico también. On January 3rd. On. On January 3rd. Podemos decir, no, pues el 3 de enero yo fui al doctor. Entonces, podemos decir en inglés, on January 3rd. I went to the doctor. Igual. También on the tenth. 10th. On the 10th. También el 10, ¿verdad? Así como nosotros decimos, no, pues, el 10. ¿Qué más? ¿Qué más? On the first day. On the first day. El primer día, ¿verdad? el primer día on the first day on the last day también on my birthday on my birthday también en mi cumpleaños, ¿verdad? También como les estábamos diciendo anteriormente, también podemos utilizar otros días de festividades, como por aquí que tenemos on east day east day también tenemos ya on holiday. Holiday. En la festividad, ¿verdad? No, pues en holiday. Is day. Mm, mm, mm. Ay, excuse me. Is day viene significando. El, puede ser uh, 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 si lo escribimos así. Si lo escribimos así puede significar Easter, viene siendo día de Pascua, ¿verdad? Easter Day, Easter Day. Pero en este caso, no estoy segura si quisieron hacer una referencia al día de Pascua o quisieron decir el día del norte o algo por el estilo, el día del este, lo siento, el día del este o algo por el estilo. Porque más que todo se ve así, Easter. Así que no estoy segura, pero también es una festividad. ¿Qué más tenemos? On holiday, ya lo estábamos hablando, en fechas más que todo importantes. On my wedding day. My wedding day. ¿Qué sería esto de my wedding day? Estamos hablando de la boda. On my wedding day. ¿Qué más? on that day en ese día en específico on that day seguimos con on saturday night estamos hablando de un día de la semana en específico tal cual lo hicimos con on monday on saturday night y seguimos on a summer evening en que en la tarde de un verano on a summer evening Ahí cerramos con on. Ahora, ¿qué otras, ¿de qué otras maneras podríamos utilizar at? At 10 o'clock, ya estamos hablando de horas. Se dan cuenta que hasta la fecha no hemos hablado de horas. Aquí con at sí vamos a utilizar mucho de las horas. At 10 o'clock. At midday. Midday, mediodía también. Hablamos de noon. Y mediodía viene significando casi lo mismo. Midday en noon. Mediodía, las dos. Midnight at noon. ¿Qué más? ¿Qué más? At dusk. Dusk. ¿Qué es este dusk? Ya es cuando, eh, es cuando estamos hablando de dusk es cuando estamos hablando que ya se está oscureciendo dusk dusk ya está más que todo oscuro sabemos que hay una, un, un espacio en el que sale el sol y el otro en el que se os, esconde y ya no hay nada de nada dusk qué más tenemos esta de aquí dawn verdad dawn dawn esta ya viene significando, no viene significando oscuridad, ¿verdad? Ya viene significando amanecer, cuando amanece. Entonces tenemos oscuridad y cuando amanece, ¿verdad? Un amanecer, tom. Y seguimos, at night, night, noche, en la noche. Uy, voy a borrar, no, lo borré todo, voy a borrar esta de acá. At the weekend. At the weekend. Cuando estamos hablando del fin de semana. At the weekend. Seguimos con. ¿Qué más? At Christmas. Que ya lo habíamos hablado. Oh, miren nada más. El que les estaba mencionando. Easter. The... Easter. Exactly. Easter. Ya cuando tenemos Pascua, ¿verdad? La Pascua. At the moment, en este momento, at the moment. Esto lo vamos a usar muchísimo. At the moment. Seguimos con at that time. En este tiempo podríamos referirnos en pasado y en futuro con esta oración. At that time. Seguimos con at the beginning, al inicio. Si se dan cuenta, at es más como de tiempos en específico, de tiempos de horas hasta cierto punto. At the beginning, at the end, at breakfast. Breakfast, en el desayuno. También podemos decir at dinner. También at lunch, en el almuerzo. Espero que hasta aquí vayamos súper bien. I really hope so. Si tenemos preguntas, no duden en hacerlas, guys. Porque para eso estamos. <laughs> Seguimos entonces con un poquito más sobre at, in and on. Porque pues sabemos que al ser un tema nuevo y un poquito diferente, podríamos tener ciertas complicaciones al inicio. No, de ahí no hay problemas. Pero pues para eso vamos a ahondar muy bien en lo que es eh, sus usos para que ya lo tengamos un poquito más clarito. Comenzamos con at. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as. Aquí nos está diciendo que esta preposición de tiempo at eh, está usada para discutir un tiempo en específico, pero también tiene excepciones como eh, as night, ¿verdad? Como la noche. Entonces, utilizamos at, pero vamos a tener excepciones como lo que son noche, algunas excepciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? We have classes at 8 p.m. Si se dan cuenta, at lo utilizamos para tiempo en específico, ¿verdad? Tal cual lo que estábamos diciendo en la slide anterior. Que at lo estamos utilizando para tiempo en específico. Pero ¿qué sucede acá? Tiene algunas excepciones tal cuales les vimos por acá, ¿verdad? At Christmas, at Easter, at the moment, at the end, at breakfast, at dinner time tenemos ahí algunas pero por eso también sabemos que si nos damos cuenta están refiriéndose a un tiempo en específico así que los las podemos usar entonces tenemos acá we have classes at eight at night se dan cuenta estamos utilizando at dos veces twice two times ¿Por qué? Porque estamos utilizando la a la hora en específico y también al tiempo del día en específico, que sería en la noche. Entonces, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. Si me lo preguntan a mí, yo escogería esta. Creo que es más fácil de decir, no sé ustedes. Pero ahí está un ejemplo de a más que todo para discutir un, específico, un momento en específico tiempos en específico seguimos con in this preposition of time is used to discuss general times of, a, of day except night month years qué dice in que esta preposición de tiempo es usada para discutir Tiempos generales. At es más específico. En tiempos generales. Entonces, tenemos que exceptuamos, ¿verdad? Por ejemplo, las noches, los meses y los años. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo lo podríamos hacer. General times is the first one. We have classes in the morning. Tenemos clases en la mañana. Pero si me lo preguntan, no sabemos a qué horas de la mañana. Por ejemplo, yo les digo a ustedes eh, que el otro mes vamos a tener clases en la mañana. Un ejemplo, ¿verdad? Ustedes se quedarían, ok, la teacher dijo que tendríamos clases en la mañana. Pero no dio una hora en específico. Así que no sé si me tengo que despertar, despertar a las 6 de la mañana o será a las 10 de la mañana. ¿Se dan cuenta? Es tiempo general. No es tan específico como at. Entonces, tenemos tiempo general. We have classes in the morning. ¿Qué más? Y exceptuamos noches, meses y años. Como por ejemplo, también aquí lo tenemos. Meses, ¿verdad? My graduation is in June. También, si se dan cuenta, cumple la regla de tiempos generales. In June, sé que va a ser en, eh, sé que va a ser en junio, pero no sé específicamente qué día de junio va a ser. Entonces, ahí se cumple que in es un poquito más general. También seguimos con years, ¿verdad? Un ejemplo con years. I went to Mexico in 1989. Yo fui a México en 1989. Entonces ahí podríamos decir, no, pues eh, si alguien me dice, yo fui a México en 1989, no sé con exactitud. Si esa persona eh, fue a México during winter, si fue en el invierno o si fue en el verano, ni siquiera me puedo imaginar eso, porque pues no me ha dado un tiempo en específico. General times, tiempos generales, ¿verdad? Continuamos con on. Ya tenemos at. And, y seguimos con on. This preposition of time is used to discuss certain days. Ciertos días. Certain days on the week. Or portions of days of the week. ¿Qué nos quiere decir? Que nos dice que aquí vamos a discutir que ciertos días de la semana. O porciones de días de la semana. O qué más. Fechas en específico, on. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos en la, eh, en la diapositiva anterior, vamos a ver si la puedo manejar. Acá, cuando decíamos que on my birthday, fechas en específico, on Christmas Day, cuando estamos tratando de hablar de alguna fecha en específico o estamos diciendo porciones de la semana. Ahí tenemos on ciertos días, días especiales. Entonces, ¿qué más? Aquí tenemos ya los ejemplos. We will meet on Friday. Nos vamos a qué? A reunir, a conocer el viernes. We will meet on Friday una porción, ¿verdad? Me, me imagino por lo mismo de que, pues no se van a ver todo el viernes, ¿no? Sino que se van a ver una parte de ese viernes. O pues estamos hablando también de una parte de la semana. Certain days of the week. Seguimos con I rest on weekends. Ciertos días de la semana, ¿verdad? I rest on weekends. Yo descanso los fines de semana. Y Christmas, oh, aquí no se ve muy bien. Listo. Christmas is on December 25th. Christmas is on December 25th. Estamos hablando de ahí algunos días y Fechas en específico. Ahí estaría cumpliendo lo de Navidad, Christmas, ¿verdad? Hasta aquí creo que ya se nos va aclarando la idea de cuándo usar at, in, and on. Me imagino. ¿Cómo vamos hasta ahorita, muchachos? ¿Bien? Más o menos, maybe. Me imagino. Don't worry about it. Seguimos. Seguimos también. Seguimos con un poquito más de especificaciones sobre at on and in. Comenzamos con at. Más que todo, prácticamente es como un repaso, si se dan cuenta. At specific time. Specific time. Que viene siendo que una hora del día, ¿verdad? Specific time. I wake up at seven o'clock. She returned home at midnight. Ella regresó a casa que a la medianoche. Tal vez estaba en una party. Maybe. <laughs> ¿Qué más? Holiday period. Periodo de vacaciones, ¿verdad? O fechas importantes. Como esta que nos dice: Everyone seems happy at Christmas. Todos se ven felices que en. Navidad, at Christmas. Vamos viendo cómo va tomando forma todo, ¿verdad? Nos vamos familiarizando. Teacher. A ver, a ver. Uh, donde dice everyone Sim es ver, ¿vieron? Ajá, uh -huh. muy, yes. muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sims, ¿verdad? Sims, Sims. Eso. Sims. Sims. Muy buena pregunta. Si se dan cuenta, Sims es como de aparentar. Sims es que se ap oh. aparentan verse felices en Navidad. Entonces podríamos decir, todos aparentan felicidad en Navidad. Sims. Muy buena pregunta. Sims. Okay. También la podemos utilizar. Para, uy, ya lo tengo acá. Para decir. Seems like. It seems like que. It seems like a new opportunity. Se mira como una nueva oportunidad. Seems. También tenemos. Uy, seems good. Se ve bien. Seems good. Parece okay. bien, ¿verdad? Entonces sí. Sims, muy buena pregunta. Sería de que o se ven bien o parecen que se ven felices, ¿verdad? On Christmas. Muy, muy buena pregunta. Ok. Thank you, teacher. Ya sabe, ya sabe. Thank you. Muy buena pregunta. Continuamos entonces con on, ¿verdad? On que aquí ya viene siendo más que todo at era para tiempo en específico, ¿verdad? Y periodo de vacaciones o fechas importantes. Seguimos acá con days of the week. On ya viene siendo, ¿recuerdan, verdad? On es para certain days, ciertos días, ciertos días de la semana. Así que sigue con days of the week, specific days and dates. Estamos hablando de que ya está ahí mencionando ciertos días de un periodo de tiempo. Como lo veremos en los ejemplos. We will visit you on Wednesday. Te visitaremos el miércoles, ¿verdad? Seguimos con I returned to my country on the 27th. Returned to my country on, ¿verdad? On the 27th. Entonces seguimos hablando de qué? Pues nos está ayudando a hablar sobre ciertos periodos de tiempo. Seguimos con We Get Together On Christmas Day. Seguimos hablando de fechas en específico. On Christmas Day. Ahora vamos con el famoso IN, ¿verdad? IN en donde este viene refiriéndose a fechas más generales, ¿verdad? No es tan específico como art. Entonces podemos ver que menciona meses, años, que más temporadas. Seguimos hablando de periodos de tiempo y e incluso siglos, ¿verdad? Centuries. Entonces comenzamos con meses, months. My birthday is in January. Mi cumpleaños es en enero. Seguimos con years. America was discovered in 1492. Años, ¿verdad? In 1492. Estamos hablando de un año en específico. Seasons. Temporadas. I always go to the beach in summer. Yo siempre voy a la playa que en verano, in summer. Tiempos más generales, seguimos con length of time, it will be ready in 20 minutes, periodo de tiempo quiere decir pues que algo va a estar listo en 20 minutos, ¿por qué no es tan específico como at? Porque si nos damos cuenta podría variar, así que maybe it can be 10 minutes or maybe it will be 30 minutes Podría ser de 10, incluso podría moverse a 30 minutos, pero es una estimada. Así que si, sigue siendo como más general. Y seguimos viendo acá, Ian, ¿verdad? ¿Qué dice Ian? Let me check. Uy, ahí está. Centuries. Life was different in the 15, 15th century. Estamos hablando del... Siglo XV, ¿verdad? La vida era diferente en el siglo XV. Estamos utilizando in. Más general. No sabemos qué tiempo exactamente era en específico. Seguimos por acá. Usos, ¿verdad? Parts of the day. En las partes del día. Entonces podemos ver acá. In the morning, partes del día partes en específico del día in the morning I go to the gym in the morning podemos cambiar la hora verdad eso no hay problema seguimos con in the uy, in the afternoon in the afternoon ya en la mediodía verdad in the afternoon I often feel tired in the afternoon yo a menudo me siento cansado en la Mediodía. Seguimos con in the evening. I study English in the evening. Esto ustedes lo pudieran decir. I study English in the evening. Yo estudio inglés en las tardes, ¿verdad? And finally, at night. ¿Recuerdan que at lo utilizamos con noches? Es una excepción, ¿verdad? Utilizamos at con noches. At night. I like to read. Oh, I like to read in bed at night. Me gusta leer durante estoy en la cama en la noche at night. Entonces night es una excepción. No voy a decir in the night. Voy a decir at night. ¿Qué más? On plus day plus part of the day. ¿Cómo podemos utilizar on? Entonces, aquí lo tenemos. We will have a party On Friday night, ¿ven? On plus day plus part of the day. Entonces vemos que el día primero tenemos on, luego tenemos el día en específico que sería Friday y de último tenemos la parte del día que sería noche. ¿Ven? Y estamos utilizando on. We will have a party on Friday night. Seguimos con our flight leaves. On Monday night. Oh, and on Monday morning. On Monday morning. que sería que nuestro vuelo, our flight, leaves? Quiere decir que se va. Nuestro vuelo se va que el lunes en la mañana, ¿verdad? Entonces our flight leaves on Monday morning. Se va el lunes en la mañana. Monday es el día. Y morning is the part of the day. Hasta aquí, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? ¿Ha quedado ahí alguna duda que tengamos? ¿Alguna duda existencial sobre el tema? Porque, pues, siento que eh, si está un poquito pesadito para ser el primer día que lo vemos no se preocupen esto no es algo que nos lo vamos a memorizar el día uno esto es algo que se les va a ir quedando con la práctica así que no se preocupen pero ya saben aquí ya tenemos como un poquito de cuando utilizamos int, at, and on. La idea es que se nos vaya quedando y los vayamos utilizando, y ya van a ver que va a ser piece of cake. Nos, se nos va a quedar súper, súper rápido. Por el momento, me gustaría preguntarles, chicos, si tenemos alguna pregunta en específico sobre la plataforma o sobre este tema que acabamos de ver. Me gustaría saberlo. Bueno, lo que dijo el teacher que no, que no se los está, mí no menos y conmigo, pues siempre ocurre confusión. Ajá. Para en qué momento voy a estar usando el app, el it y el own. Más cuando estaba haciendo yo la plataforma. Había cositas de que no, que me costaron. Sí, eso es completamente normal, Morena. Pues estamos comenzando. Y pues eh, con el tiempo se nos va a ir quedando mejor. Por el momento, pues aquí ya tenemos los usos de cuándo es que les vamos a utilizar y creo que eso le podría llegar a ayudar un poquito más, ¿verdad? Viendo específicamente uh -huh. que at es en un periodo en específico y ya es más como eh, periodos de tiempo más generales y on ya son ciertos uh -huh. días, ¿verdad? Y fechas importantes. Uh -huh. Entonces ya con esto ya lo podemos utilizar un poquito mejor de manera clara y no se preocupen creo que si más no creo que ya el día de mañana les diapositiva para que también la tengan en su poder y ya la puedan estar revisando verdad así que ustedes estarán en la misma página. Uh -huh. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Aquí estamos abiertos a cualquier posibilidad. Teacher, en la plataforma hay que estar al día mañana, ¿verdad? ¿Hasta qué sección? La 4. Creo que según sería la 4, ¿sí? O oh, no, en este caso sería sección 3 y el midterm. El examen. Exacto, okay. el examen de medio curso, sí. Sí, ahí hasta ahí podemos llegar muy bien. Entonces ya en ese caso, guys, si no hay nada más que decir, thank you for coming, thank you for being here. Gracias por sus preguntas y pues en ese caso nos veremos hasta el día de mañana, Tuesday, right? Así que keep working on the platform y en any question no se preocupen en preguntar por WhatsApp, ¿verdad? Ahí nos Así que have a good night, guys. I'll see you tomorrow. Good, Good night, teacher. Thank you. Thank ah. you. Bye bye. Sure.